Se les ve muy cómodos, señorías. Se les ve muy cómodos. Pero han dejado vidas en el camino. Y hoy tenían la oportunidad de situarse en el lado correcto. Hemos pasado de un gobierno que cercenó hasta 11 derechos fundamentales y libertades públicas, confinando a todos los españoles en un estado de excepción encubierto y que ha sido recurrido por Vox ante el Tribunal Constitucional, a una total incomparecencia, a una dejación absoluta de funciones. Esa es la realidad. El peor gobierno en el peor momento posible. Ustedes, señor ministro, la realidad es que han convertido al pueblo de Madrid en un pueblo secuestrado y lo han hecho por razones políticas que no sanitarias. Nos mantienen bajo arresto y mantienen encapuchados esos supuestos expertos detrás de los cuales se esconden. Nuestra democracia se desangra, señorías, y la libertad se nos está escurriendo entre los dedos. La realidad, señor ministro, es que su departamento ha abandonado por completo a los colectivos que están bajo su mando. ¿Recuerda usted el caso Faisán? Por supuesto que lo recuerda. Lo recuerda porque usted era el magistrado instructor. Lo recuerda, por supuesto, la bancada socialista. Y, cómo no, lo recuerda la bancada proetarra, que todavía se lo agradece. Yo acuso, señor Marlaska. Yo acuso, dando voz a millones de españoles, que este gobierno socialcomunista está utilizando la crisis del coronavirus como una coartada para arrebatarnos nuestros derechos y libertades. Usted lo que hacía era ordenar a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional que procediesen a mantener absoluto sigilo y no informaran a sus superiores de las pesquisas judiciales. Defienda al cuerpo al que usted pertenece, al Poder Judicial. Defienda a los agentes que dependen de usted y hoy puede hacerlo muy claramente. Ha traicionado todos sus principios, es que alguna vez los tuvo, señor ministro Marlaska, y lo peor de todo, ha traicionado a los hombres que pusieron su vida en riesgo para proteger la suya cuando estaba amenazado por el Comando Vizcaya, como es el caso del coronel Sánchez Corbí y del coronel Pérez de los Cobos. Han hecho de la mentira oficial un instrumento de supervivencia en el poder. Y no nos extraña, porque ustedes asaltaron la Moncloa a lomos de la mentira y el fraude. Les anuncio que el Grupo Parlamentario Vox no se situará al lado de los corruptos y que, desde luego, impulsaremos todas las medidas que sean necesarias para despolitizar la justicia. ¿Cuán alejados permanecen de la realidad? ¿Ustedes se están dedicando a pasear por las calles de España? Y no me refiero únicamente a las calles anejas a Galapagar. ¿Ustedes están viendo la desgracia que está asolando nuestra nación? Pues yo, como diputada y como representante del Grupo Parlamentario Vox, sigo sin tener respuesta a una sencilla pregunta, que es la que queremos formular al ministro de Sanidad, y por eso anunciamos que apoyaremos la petición formulada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Cuál es el plan? ¿Comparten las declaraciones del señor Iglesias cuando critica la decisión que ha adoptado la Audiencia Nacional de retirarle la condición de perjudicado en el caso Dina? ¿Tañó el señor Iglesias la tarjeta SIM? ¿Por qué lo hizo si supuestamente las imágenes íntimas solo afectaban a su ex asesora? Responda, señor ministro, porque cuando las investigaciones afectan a su majestad el rey emérito, hacen valoraciones. Cuando las investigaciones afectan a miembros de sus partidos, hacen valoraciones. No se escondan detrás de esa cortina de humo que no hace sino convertirles en cómplices de las cloacas que han decidido ascender a la Moncloa. Usted no es ese cordero que hoy intenta aparecer ante esta Cámara, sino ese exaltado sectario que al grito de patria o muerte jalea a las tropas para imponer un régimen totalitario. Le pregunto, señora ministra, ¿en nombre de qué perspectiva de género vetaron las comisiones de investigación en Baleares sobre esas 16 menores tuteladas que fueron objeto de abusos sexuales? ¿Le preguntaron por la minifalda? Pero la realidad, la cruda realidad, es que cuando las víctimas de violencia son mujeres de guardias civiles, su gobierno y su ministerio a quienes aplauden es a los agresores. Si de verdad quiere que su ministerio, señora ministra, sea útil para España, lo mejor que puede hacer es disolverlo y destinar el dinero público de los múltiples sueldos que sustentan a la igualdad real entre españoles. Le puedo asegurar que ni las niñas abandonadas de Baleares, ni las mujeres engañadas del 8M, ni los millones de mujeres con unas necesidades reales echaremos de menos su ministerio de igualdad. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Es el momento, señorías, de la osadía y la resistencia.